siempre va a tener una velocidad constante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el eje Y? En el otro eje en el cual también se mueve la esfera. Como ya hemos dicho, se mueve horizontalmente y también se mueve verticalmente. ¿Qué es lo que dice que pasa en el eje Y? Te dice, en esta dirección, la velocidad Y experimenta cambios de manera uniforme debido a la aceleración de la gravedad. A ver, veamos, ¿qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que nos tiene sujetos a la Tierra nosotros? Es la gravedad, es la fuerza de gravedad. Porque si no hubiera gravedad, estaríamos como en el espacio, flotaríamos, ¿no es cierto? Nuestro peso no tendría valor. En este caso, la gravedad no solo ejerce una fuerza con nosotros, o por ejemplo, cuando dejamos caer una canica desde una determinada altura, este le da una aceleración a la canica. La gravedad le da una aceleración y a eso le llamamos la aceleración de la gravedad. Y el momento que lo soltamos tiene una velocidad cero, pero el momento que cae tiene una velocidad. Eso quiere decir que a lo largo de que ha ido Liz, avanzando el buenas cuerpo, tardes. buenas tardes, a medida que ha ido avanzando el cuerpo, también ha ido acelerando. Caso que no pasa, por ejemplo, cuando lanzamos una canica para arriba. Si es que la tiramos para arriba, la canica en un momento va a llegar hasta una altura y luego va a regresar. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ser la velocidad igual a cero. Eso quiere decir que la aceleración para abajo es aceleración. Y si lo lanzaríamos para arriba, la aceleración va a actuar de una manera negativa, ¿no? Haciendo que la velocidad sea cero, para que nuevamente pueda caer. Y eso es lo que pasa aquí. Esta esfera en un momento está subiendo. Cuando su aceleración es cero y su velocidad es cero, es cuando empieza a caer nuevamente. Bien, teniendo esos dos puntos, vamos a tener un resumen. Uno, que en el eje X solo va a haber velocidad y no va a haber aceleración. ¿Ya? Eso es un punto. Y ahora en el eje Y, si hay una velocidad, hay aceleración de la gravedad, eso quiere decir que va a haber variación de velocidades. Y por eso se hace un MVSL, un movimiento vertical de caída libre. Ya me imagino que al momento de tocar este tema ya lo han visto anteriormente, ¿no? Entonces seguimos avanzando y te dice que las ecuaciones del movimiento parabólico de caída libre es el siguiente. Como Liz, hemos dicho, se escucha la bulla de los perros de un alumno. ¿Podría apagar su micrófono, por favor? vamos a revisarlo ya. ¿Quién es el que está con el micrófono activo? Ya, listo, no se escucha ya, ¿no? Ya no, mis. Ya, sigamos entonces. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento? Como ya hemos visto, hay dos tipos de movimiento en este, y es el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Para el movimiento horizontal, como ya hemos dicho, no existe aceleración, la velocidad es constante, tu distancia también va a ser de una manera, va a ir avanzando constantemente y a medida que va pasando el tiempo. Entonces, la única ecuación que vamos a usar para el plano X o en el eje X va a ser este de aquí. Y que te dice que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Ojo que la distancia a la cual nos referimos es en el eje X, es el alcance horizontal que dice aquí. En ese plano va a ser una distancia X. Ahora, ¿qué velocidad vamos a tomar en el plano X? El que sea vertical, este de aquí. Velocidad o X. Velocidad inicial en X. Por el tiempo. El tiempo sí va a ser uniforme para ambos lados. Tanto en X y tanto en Y va a ser el mismo tiempo que va a recorrer la esfera hasta que choque, ¿no? Porque aquí vemos que choca. Choca en un punto en X. Entonces, la ecuación es dx, tanto aquí te lo dice, distancia horizontal en x, bx es la velocidad horizontal también, todas medidas en metros, metros por segundo. Si es que las unidades no fueran las mismas, tenemos que convertirlo. Por ejemplo, si nos dieran en kilómetros, sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y también lo que vemos en tiempo. En segundos, también nos pueden dar en minutos, nos pueden dar en horas. Para poder aplicar esta fórmula, tenemos que llevar todas las unidades a las unidades en sí que nos piden, ¿no? Por ejemplo, acá la distancia te dice que tiene que ser netamente en metros, la velocidad tiene que ser en metros por segundo y el tiempo en segundos.
Ya teniendo esas unidades, si es que nos dan otro tipo de unidades, tenemos que llevarlo a convertir para poder aplicar esa fórmula. Ahora, ¿cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a aplicar en el movimiento vertical? Son los siguientes, son estos cuatro. Primero vamos a ver qué significa cada sigla, ¿no? Para que no se nos complique. Te dice que VF va a ser velocidad final. Igual también ahí vemos que tiene que ser metros por segundo. También tenemos el B sub 0 Y. Y ese te dice que es la velocidad inicial en el eje Y. O sea, que es la velocidad con la que empieza el recorrido la esfera. Esa velocidad inicial es la que estamos detallando aquí. Ahora, G, ¿qué es G? Es la aceleración de la gravedad. En algunos casos nos las van a dar. Algunos autores en sus ejercicios nos ponen que es 9.8, otros nos dicen por caso práctico que lo usemos como 10. Ya sea cualquiera de los casos, en los ejercicios siempre se nos va a indicar qué valor tomar. Si no se nos indicase, tenemos que tomar el valor de 10. Ahora, también te dice que h es la altura. H es la altura que va a ir avanzando en todo este tramo. En este punto va a ser esta altura. En este punto, por ejemplo, es la altura máxima. ¿Por qué? Porque es la altura, a ver, es el punto más alto que llega a alcanzar la esfera antes de que empiece a caer. Esa va a ser nuestra altura máxima. Y también tenemos el tiempo. Y como les dije, este tiempo de aquí con este tiempo de aquí tiene que ser el mismo, porque a medida que va recorriendo el movimiento parabólico en la esfera, lo va a recorrer verticalmente y horizontalmente. O sea que en ese mismo tiempo. Entonces en ambos tiene que ser el mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son las cuatro ecuaciones que vamos a usar en este tipo de problemas? Por ejemplo, el primero nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en Y más menos la gravedad por tiempo. A ver, ¿cuándo vamos a saber cuándo es más y cuándo es menos? Eso también tenemos que verlo. A ver, ¿cuándo va a ser más? Como dije, si es que lanzamos una pelota hacia arriba, va a empezar a desacelerar, no va a acelerar, porque si lo lanzo para arriba, si es que aumentara la Baba. velocidad, se iría un montón, ¿sí o no? Entonces, eso quiere decir que cuando yo lo lanzo para arriba, va a desacelerar y si desacelera, se usa el signo menos. Por ejemplo, esta pelota, al ser lanzada, ha ido desacelerando, ¿sí o no? Hasta que llegue al punto máximo y empiece a caer. Entonces, cuando una pelota o lo que sea el objeto que suba, va a desacelerar. Entonces, si tengo un movimiento que sube, tiene que ser aquí negativo. Ahora, si es que yo, por ejemplo, no sé, me subo a un quinto piso de una casa y si lanzo una esfera, ¿va a acelerar o va a desacelerar? Una medida que cae. A mayor altura cae más fuerte, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que tiene una mayor velocidad. Y si tiene una mayor velocidad, eso quiere decir que ha acelerado. Entonces, si es que yo de un punto alto lanzo una esfera, ya no va a desacelerar, va a acelerar. Entonces voy a usar el signo más. Eso es lo que vamos a tener que primero evaluar para saber qué signo usar, ¿ya? Si es que va a subir, si el objeto sube, desacelera. Y si el objeto cae, acelera. Entonces ahí es lo que vamos a saber usar si es el más o es el menos. Ya, ahora la segunda ecuación es la velocidad final al cuadrado, o sea que la velocidad, por ejemplo, en este movimiento, ¿cuál será la velocidad final? Cuando el objeto cae, o sea, es el fin de su recorrido. En ese fin de su recorrido, ¿qué velocidad tuvo? Entonces va a ser velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es con qué velocidad partió en el inicio de su movimiento. Al cuadrado, ya les expliqué el más y el menos, más si es que se acelera el movimiento, y menos si es que desacelera. Dos veces la gravedad. Como ya lo dije, algunos autores lo van a poner en el ejercicio, usamos el 9.8. Si es que no lo ponen, el valor de la gravedad es 10, teóricamente. Entonces sería dos veces la gravedad por la altura. ¿Altura qué? La altura máxima. ¿Cuánto es su altura máxima? Esta de acá. A ver, otra forma de hallar la altura en esta ecuación,
Como vemos, va a ser la altura igual a la velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y otra también es la altura igual a la semisuma de la velocidad inicial en y más la velocidad final en y entre 2 por el tiempo. ¿Cómo vamos a saber qué ecuación usar? Por ejemplo, va a haber algunas ecuaciones que no tenga la velocidad final. Entonces no voy a poder usar esta fórmula, no voy a poder usar esta fórmula, ni esta fórmula. ¿Cuál podría usar? La tercera. ¿Por qué? Porque no tiene uso de la velocidad final, por ejemplo. En todo caso, con esto que les quiero decir, que dependiendo del problema y dependiendo de los datos que necesitamos y los datos que nos dé el ejercicio y también con el valor que nos pidan, vamos a relacionar y vamos a empezar a usar una de estas cuatro. Y en el peor de los casos, una en esta, que es en el movimiento vertical, que solo tiene una. O sea, que con estas cinco ecuaciones, vamos a poder encontrar el valor de lo que se nos esté solicitando en el ejercicio. Así que ya he explicado la teoría. Igual voy a llevar esas ecuaciones en cada ejercicio que veamos para poder explicarles. Así es que no hay ningún problema. No hay necesidad de que se lo memoricen por ahora, ¿no? Ya, a medida que van practicando ya se les va a ir quedando. A ver, vamos a ver una de las características del movimiento parabólico de caída libre. Una, por ejemplo, te dice, para una rapidez fija de lanzamiento, ¿a qué se le dice rapidez? Se le puede decir a la velocidad, es una forma de llamarle a la velocidad. En todo caso, ¿qué te dice? Para una velocidad fija de lanzamiento, se logra máximo alcance horizontal cuando el ángulo de lanzamiento es de 45. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si esta esfera lo lanzo con un ángulo bien agudo, o sea, miren bien la dirección de esas tres flechitas. Por ejemplo, la primera es un ángulo muy agudo. ¿Y a qué digo agudo? Eso quiere decir que cuando lo haces más agudo, o sea, más pegado a la superficie, su trayectoria va a ser más corta. Eso es lo que estamos viendo aquí. Porque es bien pegadito a la pared. O sea que con el momento de lanzar ese objeto, no va a tener un largo alcance y también no va a tener una máxima altura. Como ven, o sea, va a ser bien inclinada ese movimiento. Ahora, caso que no pasa con el tercero. Por ejemplo, eso ya lo está haciendo muy cerca a los 90 grados. Es más o menos algo ahí. Y por eso alcanza una altura máxima, pero su recorrido es muy pequeño. Y ahora, ¿qué es lo normal o cuál es el ángulo con el cual debo lanzar esta esfera para que alcance su máximo recorrido? Te dice. Te dice que no tiene que ser muy agudo y te dice que no tiene que ser muy recto. Eso quiere decir que tiene que ser la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 90 grados? Es 45 grados. O sea que cuando yo lo lance a 45 grados, va a alcanzar su distancia horizontal máxima. Eso es esto es un punto que pueden tenerlo presente para, no sé, cualquier ejercicio, ¿no? Que les diga, por ejemplo, alcanzó su máximo alcance en el plano X, por ejemplo. Entonces, ya, si es que no me dan el ángulo, por teoría voy a decir, se lanzó con un ángulo de 45 grados. Y con eso podría hallar las otras velocidades. Entonces, eso es un dato teóricamente ya comprobado, que se tiene que aplicar en un ejercicio si es que nos da ese tipo de dato, ¿no? Si es que nos dice que alcanza una longitud máxima, entonces ya, de frente digo, fue lanzado con 45 grados. A ver, otro punto te dice, al disparar un proyectil dos veces con la misma rapidez, pero con ángulos de elevación complementarios, se logra igual alcance horizontal. Acá se le dice ángulos complementarios. Son aquellos que al ser sumados te dan 90 grados. Por ejemplo, puede ser 30-60, puede ser 53-37. Podemos aplicar el de 45-45, por ejemplo. Y al aplicar esos ángulos también se nos viene a la cabeza los triángulos notables. Es algo que también vamos a tener presente para poder resolver este tipo de ejercicios. Bueno, entonces, eso es lo que te dice, que al aplicarle la misma velocidad y el mismo lanzamiento, pero con ángulos complementarios,
alcanzan la misma, tienen el mismo alcance horizontal. Lo que se ve en este ejercicio, por ejemplo, te dice que alfa, ¿no? Un ángulo alfa, como vemos, la trayectoria llega a un punto y luego fue lanzado con un ángulo beta y también la trayectoria te choca en un punto. Eso quiere decir que estos ángulos complementarios van a alcanzar la misma distancia. Y a veces también te dan este tipo de datos. Por ejemplo, te dicen un proyectil fue lanzado con un ángulo de 30 grados y alcanzó 20 metros, por ejemplo. Y te dice, si lo lanzo con 60 grados de elevación, ¿qué distancia alcanzará? Por ejemplo, ya te dio que, por ejemplo, ya te dio el valor de alfa, te dice que es 30 y te dice que alcanza una distancia de 20. Te dice cuánto de distancia recorrerá con un ángulo de 60. Pero si tú sabes la teoría y dices 30 más 60 es 90, son complementarios. Entonces no tengo por qué aplicar otro tipo de ecuación y simplemente diré que también alcanza 20 metros. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios. Al ser ángulos complementarios, el proyectil tiene que cumplir la misma distancia. ¿Por qué? Por teoría. Y ya no estamos, no sé, calculando, poniendo más fórmulas. Entonces, estos dos puntos son algo de tener en cuenta el momento de resolver. Ya son casos teóricos seguros. O sea, no es que se tienen que comprobar, no. Ya son dados, ya anteriormente, ya cuando se han planteado este tipo de teorías, se ha puesto que ya sí cumplen y se tiene que aplicar en los ejercicios en un pero. ¿Ya? Seguimos entonces y ahora te dice características. Seguimos teniendo más características. Te dice el disparar un proyectil dos veces con la misma rapidez. Esto ya lo hemos visto en el caso anterior. Es lo mismo ya. Te dice que el disparar dos veces con la misma rapidez, pero con ángulos de elevación complementarios, se logra igual alcance horizontal. Esto ya lo hemos visto. Es el mismo que de acá. Se ha pasado la misma imagen. Ahora, este de aquí que dice, podemos determinar si conocemos la relación entre H, A y B. Por ejemplo, al tener esta imagen, ¿qué podrían decir? A ver, hay gente escribiendo. Ah, se están conectando. Ya. Ya, bueno, sigamos entonces. Ya, sigamos. ¿Qué es lo que te dice? Te dice, podemos determinar si conocemos la relación entre H, A y B. A ver, como vemos en la imagen, te dice que puede haber una relación entre estos tres valores. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Te dice que la tangente de el ángulo teta, el ángulo con el cual se está elevando este proyectil es el valor de teta. Te dice que la tangente de este ángulo entre la altura, por ejemplo, digamos que este proyectil ya alcanza este punto y en ese punto tiene una altura h. Te dice que al relacionar la tangente de ese ángulo entre h va a ser igual entre 1 entre a. A es lo que recorre horizontalmente hasta ese punto, más 1 entre B. B es lo que le falta recorrer para que llegue a chocar en este punto el proyectil. Esto es una relación. Como les dije anteriormente, es algo teórico que ya o sea, que ya se toma como cierto. O sea, no hay por qué decir, pero ¿por qué? ¿Cómo se dio? Y es algo que es, ¿cómo lo diría? Verificado. ¿Ya? Y es algo que se toma sin cuestión, cuando ya algo en la teoría está dado. Ya es una teoría. Bueno, sigamos con los ejercicios. A ver, les doy un tiempo. A un ratito. Para poder resolverlo, les voy a compartir otro. Les voy a compartir solo las diapositivas para poder resolverlo ahí con ustedes.
Bien, te dice, escribimos los datos. Te dice que en la figura, al ver la figura, te dice qué tiempo duró el movimiento. ¿Cómo sabremos qué tiempo duró? A ver, vemos la imagen. Te dice que por la flechita sabemos ya o nos damos cuenta que el móvil está yendo horizontalmente. Es, no sé, a ver, ¿cómo lo diríamos? Por ejemplo, esos que patinan, se dan un impulso horizontal, pero luego alcanzan un movimiento parabólico para que puedan llegar otra vez a la superficie. Es tipo esto. Por ejemplo, este proyectil simplemente se está yendo horizontalmente, pero al momento en que ya no tenga superficie, va a empezar a caer y va a formar un movimiento parabólico. Eso es lo que podemos ver, que va a ser un movimiento parabólico. Entonces, al momento de caer, te dice que cae en este punto y horizontalmente recorre 160 metros. Entonces, te dice qué tiempo duró el movimiento. Como ya sabemos, vamos a traer las fórmulas aquí para saber cuáles usar. Tenemos estos de acá y los traemos por acá. Esas son las fórmulas. Tanto horizontalmente, que es esta de acá la blanca, como el movimiento vertical, que son las cuatro fórmulas verdes. Bien, en base a lo que vamos a retirar esto, porque lo vamos a hacer desde cero, tenemos que explicarles. A ver, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la velocidad en X, por ejemplo, y te dice que la velocidad en X es 40 metros por segundo. Y también te dice que alcanza una distancia de 160 metros. Al ver la imagen, ¿tendremos algún dato vertical? Por ejemplo, no tenemos ni la altura, no tenemos ni la altura que recorre. Tampoco tenemos la velocidad con la que va a caer al momento que ya no tenga la superficie debajo de él. Por ejemplo, no tenemos eso. ¿Qué más podríamos decir? No tenemos la altura, no tenemos la velocidad vertical. Solo sabríamos teóricamente que la gravedad sí es el valor de 10. No tenemos la velocidad vertical con la que llega a chocar o impactar al suelo. ¿Qué más podría decir? Bueno, el tiempo no lo tenemos ni para el caso vertical ni horizontal. En fin, simplemente al decir toda esta serie de datos que no contamos, es por la cual descartamos las ecuaciones verticales. O sea, descartamos estas cuatro ecuaciones verticales. No nos conviene. No nos conviene porque no tenemos ninguno de esos valores. Entonces solo nos quedamos con la ecuación horizontal. ¿Y qué es lo que nos dice la ecuación horizontal? Nos dice que la distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. El tiempo que hemos dicho que para todas las ecuaciones va a ser el mismo. Pero en este caso no tenemos el tiempo. Y al ver la pregunta aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué tiempo duró el movimiento? Eso quiere decir que nos pide hallar el valor del tiempo. Entonces, simplemente y netamente necesitamos esta ecuación. Porque distancia tenemos, velocidad en X tenemos, el tiempo es lo que nos piden. Entonces, vamos a usar este valor. Entonces, insertamos por aquí para poder hacer la ecuación. Entonces te dice que la distancia, ¿cuánto es el valor de la distancia? 160 metros. Va a ser igual a la velocidad en X. Mi velocidad en X es de 40 metros por segundo por el tiempo. No tenemos el tiempo, simplemente lo ponemos ahí. Ahora, ¿qué podría hacer con esto? Ponemos T por aquí. El tiempo va a ser igual a 160 entre 40. ¿Y cuánto será 160 entre 40? Es el valor de. Simplificamos 0 con 0
Solo nos queda 16 entre 4. Y 16 entre 4 es 4. ¿4 qué? ¿Qué hemos dicho que el tiempo? ¿Qué hemos dicho que el tiempo es en segundos, netamente segundos? Entonces, 4 segundos. Entonces, lo que nos pide es en qué tiempo duró el movimiento, qué tiempo, o en pocas palabras, qué tiempo demoró esta esfera o este proyectil en chocar en el suelo. ¿Y cuánto tiempo demoró? 4 segundos, para que pueda impactar en el suelo y pueda recorrer los 160 metros horizontalmente. A ver, para los que necesiten copiar o algo, a ver, me indican si lo van a copiar para poder pasar al siguiente ejercicio. ¿Lo van a copiar o ya van a revisar? O ya lo van a revisar el video, ¿no? Porque ya se está grabando también la clase. A ver, me indican, ¿no? Les doy unos minutos para que puedan copiarlo. Cualquier duda, igual me indican si se ha entendido, si no se ha entendido, si falta algo, necesitan algo. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Me hizo una consultita. A ver, sí, dime. Mis, aquí dice donde dice 160 igual 40 por T. Lo han pasado del 160 a dividir con 40. Es que es una multiplicación. A ver, acá tenemos que 160 es igual a 40 por un número t que no conocemos. Si en todo caso esto les complica, simplemente sería así. Sería 160 entre 40 es igual a t. Eso es lo que he hecho. He pasado a dividir este 40 entre 160, porque aquí está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Entonces sería Ya, ya. 160 entre 40 es igual a t. Sí, Simplemente claro. para darle sentido es lo que le he colocado al lado izquierdo T, ¿no? Pero es igual si lo hacen Sí, de gracias. esta forma. Ya. Ya. A ver, pasamos al siguiente ejercicio, entonces. A ver, Miss, sí, una dígame. consulta, discúlpeme, todo el proceso es así, ¿no es cierto? Multiplicación y división. Sí, es una ecuación. Por eso la Ya. ecuación te indica que 160 es igual a 40 por t. Ya, Miss, muchas Si gracias. tienes, claro, si tienes una multiplicación, al otro lado pasa dividiendo. Si tuviera una división, al otro paso, perdón, al otro lado pasa multiplicando. Igual, ¿no? Si un lado está sumando, al otro lado de la igualdad pasa restando y Ah, ya. viceversa. Entonces todas las operaciones no van a ser iguales, porque siempre va a haber multiplicación, división y suma, y hasta resta. Exacto. O sea, Ah, si ya. tú trabajas en el lado izquierdo, y si estás sumando, al lado derecho va a pasar restando. ¿Ya? Ya. Si estuviera Porque en restando, al sí otro lado pasa sumando. las letritas es un ejemplo de tiempo, viento de emisión, ¿cierto? Sí, D es la distancia, esta distancia de acá. Ajá. B es la velocidad del móvil, la Ah, velocidad desde 40 metros por velocidad, perdón, segundo. entendí viento. Exacto, Ya. es velocidad. Y T es el tiempo, o sea que tú estás hallando el tiempo con el que el móvil llega a caer por este punto y llega a recorrer los 160 metros. Y claro, ahí te indica qué tiempo duró el movimiento, o sea que en qué, cuánto tiempo el móvil llegó a caer para que pueda recorrer esa distancia. Es por eso que Claro, estamos es la usando esta velocidad. fórmula. Cierto, Exacto. velocidad. Ya, muy amable, mis gracias. Ya está bien. Listo, entonces pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que nos dice.
Ya. Te dice un balón de fútbol se patea en un ángulo de elevación de 37 y una velocidad de 20 metros por segundo. Te dice halle. Te pide hallar estas cuatro opciones o estos cuatro ítems. Y te dice que aquí, por ejemplo, como ya les dije, el ejercicio mismo te tiene que dar la aceleración de la gravedad, porque netamente no está dado. Algunos autores, como les dije, toman el valor de 10 y otros el valor de 9.8. Entonces aquí este autor, por ejemplo, te está dando que la gravedad vas a usarlo con un valor de 10 metros por segundo. A ver, ¿qué es lo que primero te pide? Te pide el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. Dice que un balón ha sido pateado, o sea, quiere decir que se ha elevado y luego ha caído. Te dice entonces en cuánto tiempo golpea el suelo. Otro, te pide la altura máxima de ese balón, con cuánto de altura está subiendo, perdón, hasta qué punto llega para que luego empiece a caer. Eso es lo que te pide, la altura máxima. Y otro, te pide hallar el alcance horizontal. ¿Qué te quiere decir el alcance horizontal? Te pide la longitud de avance, o sea que el balón va a ir subiendo y va a ir cayendo. Y esa distancia es lo que te pide. Entonces, primero vamos a graficarlo para saber más o menos cómo es ese movimiento. A ver, a ver. De acá nada más vamos a llevar una imagen. Por ejemplo, este de acá. De ver, vamos a llevar el enunciado más arriba para que puedan ver la imagen. Bien. Digamos que este es el balón. Este es el balón y ha sido pateado. Dice que tiene un ángulo de elevación de 37. Vamos a graficar por aquí esa velocidad. A ver, primero vamos a dibujar el balón. Lo pequeño nada más por aquícito. Este que sea nuestro balón. Este es nuestro balón. Te dice que ha sido lanzado con una velocidad. Esa va a ser nuestra velocidad. Te dice que esta velocidad tiene un ángulo de 30 grados. Eso quiere decir que tiene una velocidad en X. Y también va a tener una velocidad en Y al momento de ser descompuesto. Cuando tienes este tipo de ejercicios, tienes que descomponerlo. Porque la velocidad, al trabajarlo con la inclinación que nos da, no nos sirve. Porque claramente, como les he dicho, este movimiento se descompone en dos. Claramente su movimiento sí es parabólico, pero tiene una trayectoria vertical y otra horizontal. Entonces, nuestras velocidades también tienen que ser de la misma forma. No me sirve esta velocidad inclinada, si se quiere. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo. No me sirve ese de acá que nos dice cuánto vale. Te dice que vale 20 metros por segundo. No nos sirve este valor. Lo que sí nos va a servir va a ser ese de aquí y ese de aquí. Eso es lo que nos va a servir. Ahora vamos a buscar por acá el triángulo notable de, ¿qué valores me dio? 37 grados. Entonces buscamos el triángulo de 37 grados. El triángulo de 37 es este de acá. Es este de acá. A comparación de este, ¿cuál es su valor o cuál sería el valor? Ese de acá es nuestro triángulo de 37. Vamos a ponerlo por aquí. 37 grados. Nos ha hecho que este es el valor de 37.
Y este triángulo de acá. Y como vemos, te dice que 37, su hipotenusa es el valor de 20, de 5K. Pero en este triángulo nuestra hipotenusa tiene el valor de 20. Eso quiere decir que 20, 5, ¿por qué número me da 20? Ya, en pocas palabras, eso. Esa es la razón por la cual vamos a multiplicar. Erwin estaba escribiendo, creo. No, no, nadie escribe. Ya. Entonces, 5 por 4 me va a dar 20. Entonces, este valor no es 3, va a ser 3 por 4. ¿Cuánto será el... ¿cuánto será 3 por 4? ¿Qué lo vamos a poner? Este valor será 3 por 4. ¿Qué es el valor de 12? 12. Ya. Y en la parte de abajo, ¿qué es? 4K. Pero hemos dicho que el K, ¿cuánto vale? 4. A ver, para los que no están conmigo. 4 por 4, 16. 16. Entonces, esa va a ser mi velocidad horizontal, perdón. Y la vertical es 2. ¿Por qué llego a que sea siempre 4? Porque aquí 5 por 4 me da 20. Okay. Y si se dan cuenta, 37 se lo pone 3 por un número multiplicado. Aquí está 37, se lo pone 3 por 4. El que está a su lado es 4 por un número. Igual acá, es 4 por 4. Y el que está aquí arriba es 5 por un número. Y igual acá, 5 por 4. Si se dan cuenta, este 4 se repite aquí, 4 aquí, 4 aquí. Esa es la razón, o ese es el valor de K. Listo, entonces ya tengo mis velocidades. Tengo tanto la velocidad... Consultita. Sí, a ver, dígame. ¿El 4 de dónde ha salido, mis? Ya. A ver, primero ubíquense en el triángulo. Voy a buscar uno que esté en esa dirección ya para que me entiendan mejor. A ver, vamos a decir dirección. Ya está mejor, creo. No estoy bueno. Y ahora sí. A ver, asemejen estos dos triángulos. ¿Qué es lo que tienen en común? El ángulo de 37. Ese ángulo ya te lo ha dado en el mismo ejercicio. Te dice que la elevación es de 37 grados. Ahora, tú, el único valor que tienes es el valor de 20. Esta velocidad sí te lo dan. Te dice que vale 20 metros por segundo. Esta es la velocidad. Si lo queremos igualar a este triángulo de lado, que es el triángulo notable, es algo ya dado, es algo que ya se conoce. ¿Qué es lo que ves simplemente al compararlo? Obvia todo esto de acá. Esto no hay. Esto de acá tampoco. Y esto de acá tampoco. Solo tienes eso. Tienes que esto vale 20 y tienes el ángulo de 37. ¿Qué, con qué es lo que he arrancado primero? Este lado te dice que vale un valor de 5 multiplicado por un número que no conocemos. Esa es la razón. O ese es el número que todos comparten. Ahora, tú sabes que esto vale 20. Si ese 20 tiene que ser un 5 multiplicado por un número, ¿cuál será ese número para que sea 20? ¿O 4? 5 por 4, 20. Exacto. Entonces, 5 por 4 es igual a 20.
Ahora, ya encontraste que el valor de K es 4. Entonces, lo que se opone a 37 es este lado. ¿Y ese lado cuánto tiene que ser? 3 por K. Entonces, 3 por K, ¿cuánto será? 12. 12. ¿Por qué? Porque ya hallamos que el valor de K es 4. Entonces, sería 3 por 4 igual a 12. Ah, ya. Ya me hicimos. Gracias. No este está lado de ya. Y por último, el de abajo. El de abajo decimos que es 4K, pero K vale 4, entonces será 4 por 4 igual a 16. Y con eso hemos hallado los tres valores de las velocidades. La diagonal y la vertical con la horizontal. Entonces este triángulo hay que guardarlo por aquícito para tenerlo presente. Bien, ya tenemos las velocidades, tanto la horizontal como la vertical. Te dice primero el tiempo de viaje hasta golpear el suelo. ¿En cuánto tiempo llega a golpear el suelo? A ver, vamos a traer por acá las ecuaciones con las cuales podemos trabajar. Estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Primero con esta. Te dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Te dice que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Sabemos qué distancia ha recorrido horizontalmente? No, no sabemos. Es algo que nos pide, no tenemos. Te pide la velocidad en X. La velocidad en X sí lo tenemos, es 16, está horizontal. Y el tiempo, no tenemos tampoco el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? No lo conocemos. Entonces todavía no podemos usar esta fórmula. ¿Qué fórmula podemos usar? Seguimos avanzando acá, la velocidad final. ¿Tendremos la velocidad final? No tenemos la velocidad final. La velocidad inicial en Y. La velocidad en Y sí la tenemos y está aquí. Gravedad por tiempo. ¿La gravedad la conocemos? Sí, es 10. Por tiempo, el tiempo es lo que nos pide. Entonces usamos la primera ecuación. Y nos vamos acá a insertar. Vamos a insertar una ecuación. Dice que es la velocidad final. Dice que es velocidad final igual a la velocidad inicial en Y más menos. A ver, este es un punto que tenemos que saber. A medida que va subiendo, es menos. Es menos, entonces menos. Gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Es 10 por el tiempo. Voy a terminar de copiar toda la ecuación y abajo ya lo resolvemos, ¿sí? Para que sepan qué es lo que estoy haciendo. Ya, entonces insertamos otra vez la ecuación. La velocidad final. Como su compañera dijo, va a subir, lo vamos a hallar en este punto, ¿ya? Porque si se dan cuenta, de aquí para la izquierda es lo mismo que para la derecha. Si hasta que llegue a esta altura lo hizo en un tiempo de 4 segundos, ¿en cuánto tiempo más cae? Si es lo mismo de un lado para la izquierda, de un lado para la derecha. Si llego a subir en 4 segundos, también llegará a caer en 4 segundos. Entonces, total, el movimiento fue en 8 segundos. Entonces, nos vamos aquí. La velocidad final. Para que llegue a esta altura, ¿cuál habrá sido su velocidad final? Para que un cuerpo caiga. Si ya no tiene velocidad, cae. Eso quiere decir que su 8. Velocidad fue igual a 0. Porque un cuerpo que es lanzado llega a caer. Porque en el momento que llega a su altura máxima, ya no tiene velocidad. O sea, su velocidad es 0 para que vuelva a caer. Entonces la velocidad final es 0. 0. Igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial en Y, ¿con cuánto hemos dicho? Aquí está. 3 por 4, 12. Esa es la dirección. La dirección vertical es 12. Entonces, 12
menos la cero. Gravedad. La gravedad. Cero. ¿Cuánto es tu gravedad? Acá te dice que la gravedad es 10 metros por segundo. Entonces mi gravedad es 10 por mi tiempo. ¿Mi tiempo cuánto vale? No lo conozco. Entonces mi tiempo sigue siendo t. Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Esto, todo de aquí, este número, 10t, está restando. ¿Cómo pasar al otro lado? Sumando, ¿no es cierto? Con signo más. Entonces solo sería 10t. A ver, lo vamos a hacer otra vez con otra ecuación. Suma 2, 2 más 22. A ver, aquí pasa 10t. Porque, ojo, 10 está multiplicando t. El 10 no actúa solo, el 10 está multiplicando. 10t es igual. ¿Qué número quedó? Si esto se fue al otro lado, solo queda 12. ¿No es cierto? Entonces aquí, 10t es igual a 12. 10 está multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir el contrario. Siempre su contrario. Ya, siempre su contrario, no se olviden. Entonces sería t igual, y va a ser una división, va a ser igual a 12 entre 10. Esta sería nuestra división. Esta sería nuestra división. A ver otra vez los... Ya. ¿Y cuánto sería esa división? 12 entre 10. ¿Cuánto es 12 entre 10? 2. No. 2 entre 10 es 1. 1.2. Exacto, 1.2. Entonces el tiempo es igual a 1.2. Pero ojo, ese tiempo es desde aquí abajo hasta que llega arriba. Nos faltaría el tiempo que de arriba llega abajo otra vez. Entonces sería el doble nada más, ¿no es cierto? ¿Están conmigo o no entienden esa parte? Porque lo hemos hallado desde este punto que está abajo hasta subir. Hasta ahí hemos hallado el tiempo. Pero no sé, nos faltaría el tiempo con el que cae. Entonces solo sería el doble, ¿no es cierto? Va a ser en la misma distancia, Miss. ¿Perdón? Va a ser en el mismo tiempo la caída. No. El tiempo con el que sube hasta que llega a su velocidad cero en el aire, eso es 1.2. Ahora, el otro 1.2 va a ser para que caiga. Entonces, todo el tiempo del movimiento es el doble, es 2.4. ¿Están ahí conmigo? Sí, me dice eso, le decía. O sea, va a ser el doble, pues, de 1.2, 2.2. Entonces, el tiempo total, vamos a ponerle un tiempo T mayúscula, va a ser igual a 1.2 más 1.2. Y eso es igual a 2. Sería 2.4. Sí. Ajá. O sea, 2.4 segundos velocidad. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque en esta ecuación solo hemos hallado desde que inicia el movimiento hasta que llega a su altura máxima. Ahora, para que vuelva a caer, va a ser ese mismo 1.2. Y por eso es el doble. Por eso es el doble. Ya. Entonces el tiempo de viaje hasta golpear en el suelo es de 2.4. Ahora, ¿cuál es su altura máxima? Te pide cuál es la altura máxima. La altura máxima. Podemos hallarlo con eso de acá. Podemos hallarlo con eso de acá. Cualquiera de los dos. Vamos a hallarlo con este más cortito. Porque acá el primero no podemos usar porque no hay altura. Acá esto tampoco no tiene altura. Ahora acá, ¿por qué no podemos usarlo? Eso de acá también podemos usarlo. ¿No es la velocidad final? Sí. Porque la velocidad en su altura máxima va a ser cero. Esa es la altura máxima. Es cero para que pueda empezar a caer otra vez. Velocidad inicial, mi velocidad inicial en vertical es 12. También lo tengo. Y dos veces la gravedad.
estos tres podemos usarlo. Voy a usar esta pequeñita nada más, porque para qué hacernos bolas haciendo grandes ecuaciones, si es que con una pequeña lo podemos realizar. Entonces, la altura. Dice que la altura es igual. Dice que la altura es igual a la semisuma de la velocidad inicial en y. Velocidad inicial en y es 12, más la velocidad final en y, ¿cuánto es? 0. Su altura máxima va a ser cuando su velocidad es 0. Entre 2 por el tiempo. ¿En cuánto tiempo llega a esa altura? 1.2. Por 1.2. Entonces, mi altura. A ver, 12 más 0 es 12. Entre 2 es 6. 6. Entonces, acá mi altura va a ser igual. Mi altura va a ser igual a 6 por 1.2. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría mi altura? Mi altura es igual a 7.2. ¿7.2 qué? La altura se mide en metros, entonces 7.2 metros. Entonces, esa sería nuestra altura. ¿Todos ahí, todos conmigo o hay alguna duda? Bien, esa es la altura. Todo bien. Ahora, el último punto que te dice el alcance horizontal. ¿Cuál es el alcance horizontal? Igual, ponemos insertar ecuación. Ya hemos dicho para que la única ecuación que se usa horizontalmente, ¿cuál es? Esa de acá, solo esa. Entonces, solo vamos a usar esa. Te dice cuánto va a alcanzar horizontalmente. Entonces, pongo D es igual a velocidad en X. ¿Velocidad en X cuánto es? 16. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo total? 2.4. Entonces, ¿cuánto valdrá mi distancia en esa multiplicación? Mi distancia es igual a, multiplicamos 16 por 2.4. ¿Cuánto será? 38.4 metros. Bueno, chicos, hasta ahí sería todo. Yo me estoy ganando la hora por el otro, por otro grado. Pero hasta ahí es. Toda la resolución, tanto lo que te pide el tiempo, te pide la altura máxima y el alcance horizontal. Cualquier cosa pueden revisar el video y puede constatar. Bueno, chicos, ya sería la próxima semana conmigo. Ya, mis, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.